Bueno, vamos a continuar con el programa. Pero antes, tienes un poco de sordera, escuchas una cosa por otra, tienes que subir el volumen de la radio de tu televisor. Bueno, Audifon tiene la solución a tu problema de audición. De hecho, tiene la mejor tecnología alemana, ensamblan audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y las tienen listas en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede obtener en el 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Bueno, muy bien, vamos a darle la bienvenida de inmediato a la señora Marisol Pérez Tello. Ella fue congresista, también ha sido ministra y hoy, bueno, futura candidata del partido Lo Justo. ¿No? Lo justo es que Marisol Pérez Tello sea candidata a la presidencia, no lo sé, pero esa va a ser mi primera pregunta. Y con ella queremos revisar varias cosas que también han ido ocurriendo en el día. ¿Cómo está, señora Pérez Tello? Muy bien, Milagros, feliz de estar acá. ¿Lo justo es que usted sea la candidata presidencial? Lo justo es que le demos al país una alternativa que no polarice, que no use la ofensa, que no use el insulto, que sea firme, que sea clara. Pero usted está con gente que ha insultado. ¿Cómo va a ser eso? No, ¿cómo va a poder borrar el pasado de Gino Costa, de Gloria Montenegro, de Flor Pablo? ¿Cómo va a poder? Eso es lo que a mí me hacen reír cuando las escucho, ¿no? Porque ahora han salido como las chicas todopoderosas. No sé quién es Bellota y quién es Bombón. Pero hablan de que no van a ser odiadoras y todos los caviares son los más odiadores. Mira, yo creo que... No te voy a hablar del pasado, aunque considero que no debe haber en este espacio nadie que tenga, y no yo, los acuerdos que hemos tomado son muy claros. Ni violencia familiar, investigación, en nivel de investigación, ni temas de alimentos, en nivel de investigación y denuncia. Violencia familiar ni alimentos, perfecto. Hasta que resuelvas tu tema, ¿no? Resuelve tu tema primero y después conversamos. Ya. A nivel de sentencia, puedes tener procesos. Hay mucha gente que viene de gobiernos locales, de gobiernos regionales, que han sido funcionarios públicos que tienen investigaciones en curso. Muchas de las personas que se han sumado. Y el acuerdo es bien sencillo. Primera sentencia, primera instancia, y te vas hasta que resuelvas tu situación. No importa de quién se trate, no importa si está, en qué nivel de gestión esté, que dirija un comité político, un comité cívico, eso no importa, te vas. En eso también son las reglas muy claras en términos de odiadores, ¿no? Si la política se convierte en yo te insulto, yo te ofendo, yo te agredo y no defiendo mis ideas sobre la base de argumentos, entramos a esta cloaca en lo que se ha convertido la política, que no le resuelve los problemas a la gente, Milagros. Yo no te puedo responder por personalidades más o menos violentas. Y yo siempre he tenido muchas ganas de cruzar la línea y responderle a más de uno. Porque usted también ha sido atacada, ¿correcto? Cientos de veces y además de forma muy violenta. Y siempre me he podido contener porque los años no pasan por las puras, ¿no? Y además usted es política. Sí, no, si me hubieras agarrado en la universidad, me decían la chata candela, entonces hubiera sido otra historia. Pero digamos, se han pasado 30 años y he aprendido a moderar mi carácter, a ser... Pero digamos que lo justo es el partido de los caviares. No, de ninguna manera. Porque acá hay gente, primero, de muchos partidos. Hay... Flor Pablo, que es su... Pinky aliada. Sí, Flor Pablo. La que ha salido es caviar. Que ha salido del Partido, es el Partido Morado. No creo que ella lo sea. Lo hemos conversado muchas veces. Tenemos mucha claridad. Tenemos claridad en lo que queremos para el mercado, en lo que queremos para la educación, para la salud, en las tres libertades democráticas, pero por supuesto sociales y políticas. Tenemos claridad en el rol de la justicia para igualar hacia arriba. O sea, que la verdad es que yo... Entiendo el concepto de caviar siempre gaseoso y siempre despectivo, pero ella era... Pero... No, para mí no, o sea, no lo digo ni de manera despectiva. No lo califica, ¿no? No, pero ella era del Partido Morado, era la gran figura del Partido Morado. Sí, claro. Y no va a poder negar su pasado. No, y no quiere tampoco, ¿no? Correcto, o sea, yo creo muy que bien. Somos lo que somos por nuestro pasado, precisamente. Pero usted ha estado hace poco en una reunión donde se supone que son los salvadores del Perú, ¿no es cierto? Y está eso... No se preocupe que yo te lo voy a decir. Coalición Ciudadana, de repente tienes la foto, Rolo. Ah, sí, claro. ¿No? Y entonces ahí estaban varios, por ejemplo, Gloria Montenegro, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, Mesías Guevara. Gloria Montenegro, Mesías Guevara están con usted. Mesías Guevara está en el Partido Morado.
Ya pues, pero pronto se pasa lo justo. No, porque si tú estás... a ver, las personas que están inscritas en un partido que ya tiene inscripción pueden renunciar. Por supuesto, no estoy animando a que nadie se vaya. O usted puede hacer coalición con el Partido Morado. Nosotros podemos hacer alianzas con todos los partidos, claro, de centro que quieran tener posiciones claras, radicales, sobre la base de pactos y de acuerdos. Correcto. Creo que ese es el camino para el país. Y no estoy hablando del Partido Morado, estoy hablando de cualquier partido que tenga los mismos principios y los mismos valores. Digamos, ¿le molestaría hacer una coalición con el Partido Morado? A mí no me molestaría hacer una coalición con nadie. De hecho, me parece que es lo que necesita el Perú, pero no estamos pensando en este momento en eso. Estamos en este momento en la etapa de inscribirnos hasta el 16 de julio. Entonces, es la primera etapa. Entonces, ya pensar en un segundo momento me parece que es bastante prematuro. ¿Con quiénes está? Bueno, primero con Flor, que digamos hemos hecho ese lanzamiento. El día miércoles vamos a presentar a las personas que nos están ayudando en Ayacucho, que es un... Pero digamos, de personajes que los tengamos en el espectro. Bueno, político. Esta semana van a conocer a dos personas pero más que están trabajando. No, no puedo decírselo, sino porque esto sea una estrategia de comunicación que terminó siéndolo, sino porque tomen en cuenta que nosotros hemos tenido la reserva de nombre el 18 de enero, Milagros, y que hemos tomado la decisión de hacer un partido político frente a la incapacidad absoluta de los partidos que están inscritos de convocar de manera amplia a un espacio en el que no entres a llenar un espacio, sino a ser parte de la construcción de un proyecto. Vamos a hablar largo y tendido porque sí me interesa entender bien qué pasó con usted. Pero antes quiero compartir, señora Perestello, lo que ha ocurrido hoy, porque además usted ha sido ministra de Justicia. Sí, claro. Y además ha sido congresista, una buena fiscalizadora. Entonces, por favor, vamos al tema del Rolex. Vamos a escuchar al primer ministro Adrián Zen, evitando responder por los supuestos tres relojes Rolex que tiene Dina Boluarte. Luego, la opinión de Marisol Perestello. Va a ser la última vez que yo me refiero a este tema. La señora presidenta ha sido, en opinión del que habla, lo suficientemente explícita y ha respondido a cabalidad respecto de esos reportajes periodísticos con relación a los relojes. Se trata de un tema personal que a mí no me corresponde abordar. Con relación al tema del reportaje último al señor Nicanor Boluarte, lo que tengo que informar es que el señor Boluarte no es un funcionario público y en tal condición no toma ninguna decisión con ninguna entidad pública. Suele ser incómodo para ustedes preguntar algo tan importante como es las declaraciones, en todo caso jurada, de esos relojes que cuestan más de $10,000. Y hay que ser concreto en cuál es la posición que tiene usted como alto funcionario. ¿Se le dio declarar los relojes en todo caso? ¿Hemos terminado? Pero usted prometió transparencia. Bien. Muchísimas gracias. Que tenga muy buena la conferencia tarde. De prensa ha concluido. ¿Por qué no habla respuesta? Agradecemos al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros. Se fue. Me parece que el ministro Arista se está riendo, ¿no? O no sé, esboza una sonrisa nerviosa, lo que sea, pero Adrián Zen se fue bastante incómodo y la última pregunta resuena, ¿no? ¿Se vieron o no declarar? Sí, por supuesto. Los relojes Rolex. Sin duda, Milagros. Yo creo que hay acá una línea. Y te lo digo porque yo he hecho investigaciones serias a funcionarios de alto nivel. Por un lado, recordemos al ex vicepresidente Ollanta Humala y después su esposa terminó siendo implicada en la investigación por dos temas en los que la gente cae siempre. Los signos exteriores de riqueza y la relación de estos signos exteriores de riqueza con tus declaraciones juradas y con el pago de impuestos. ¿Se está refiriendo a Omar Chejade? Me refiero a Omar Chejade en primer término y me refiero a la investigación a Martín Belaún del Ocio, que terminó comprometiendo a Nadine Heredia y de hecho fue la base de las denuncias penales que han tenido. Correcto. Que tienen un origen en defraudación tributaria y que es el delito fuente de lavado de activos. Yo sé que esto es medio enredado, pero lo que quiero es que... No, y además los signos exteriores de riqueza, las trampas que hace uno haciendo fachadas de empresas, que era lo que denunciaba Belaún del Ocio. No te pude agarrar por lo obvio y te agarré por aquello que descuidaste por tacaño, porque esa es la de siempre, ¿no? Muy bien, entonces explíquenos bien, ella porque usted además ha sido ministra de Justicia. Te lo explico porque... ¿Qué pasa con el reloj Rolex? Porque ella dice, perdón que me extiende la entrevista. Me he escuchado tantas veces que ya es vergonzoso escuchar. Ya, pero ella ha dicho, esto es de antaño, yo trabajo desde los 18 años y bla, bla, bla. Okay. Mira, ¿por qué creo además que hay que darle tiempo a esto, Milagros? Porque obviamente quisiera poder contarle a las personas de qué se trata lo justo. Pero ¿por qué esto es importante? Porque los funcionarios públicos
estamos, y lo digo porque yo he sido funcionaria pública 6 años, sujetas a mayor escrutinio público. Eso es una premisa de la que nadie se puede salir. Entonces, cuando el presidente del Consejo de Ministros dice no voy a contestar, hay que decirle, discúlpeme, señor, usted está ahí para contestar. Porque ese tipo de cosas distraen la atención de los verdaderos problemas del país. Y en el fondo no es que a la gente le importe el Rolex de la señora Dina, ni que le importe las parejas que haya podido tener el señor Otárola. Lo que importa es de qué manera esas parejas o la señora Dina se han beneficiado del espacio de poder que ocupan para tener ese Rolex o para tener esas parejas consiguiendo trabajo del Estado. Es que ese es el fondo del asunto. El fondo del asunto no es, si tienes 20 Rolex, te felicito, pero es una tontería botar la plata en eso, pero ok, cada quien a lo suyo. Y si quieres tener una vida que no respete tu familia también. Pero ¿cómo obtienes los Rolex? ¿Por el puesto que tienes? ¿O? Exactamente. El kit del asunto, o sea, el origen de este debate y que hay que hacerlo hasta que las personas que nos están escuchando también exijan esa transparencia es, a ver un ratito, si tú dices que es de antaño, demuéstrame que en estos 18 años de tu vida tú has tenido ingresos suficientes, y eso se hace con el pago de impuestos, no hay otra forma. ¿Cómo para? Para comprarte un Rolex. Como para poder tener 15 mil dólares que te sobraban para comprarte uno, dos, tres, o los que se ha podido acreditar que tiene, que no sé ni cuántos son. Cuatro. Primer tema, demuéstramelo. O sea, no te molestes conmigo. Dime, miren, señores, acá están mis declaraciones juradas de los últimos 10 años. Yo recibía, no sé cuánto podría recibir como funcionaria RENIEC. Pues, pero además tiene que demostrarlo, porque es la presidenta del Perú. Exactamente. Acá está la factura de lo que compré. No sabes que se me ha perdido la factura, pero la compré porque un Rolex no lo compras en la tienda del chino, ¿no? Totalmente. Entonces, la compré en, no sé, pues, no sé ni dónde venden Rolex, pero la compré en Rolex. Entonces, y hay certificación de autenticidad, de Rolex sabe dónde están sus relojes. Exactamente. Mira, ¿sabes qué? Me dio vergüenza decir que era Bamba y dije que era de antaño, pero es Bambasten, me lo compré en la Cachina. Mira. También. Tienes que decirlo, pues. Tienes que decirlo, porque es lo que te estamos pidiendo. Saca este tema, por favor, y vamos a discutir temas que importan. Pero como no le dio la gana de decir la verdad, que no sé cuál es, pero la sospecho, entonces se enreda en respuestas. Cuando era tan fácil decir, lo compré. Con la plata que me... Porque uno recuerda cuando se gasta 15 mil dólares en un reloj, ¿no? O sea, bueno, si es que los tienes, disculpe. Y además, si es que tienes un trabajo que te permite... ¿Cuál es su sospecha? Mi sospecha es que... No es sospecha. Esto es un hecho de una constatación de la realidad. Estos Rolex son de los últimos 4 o 5 años, según los expertos que han hablado... Los modelos. De los modelos del Rolex, ¿no? Porque eso también... Además, tan bruto, ¿no? Porque es tan obvio... O sea, tan obvio. Entonces, primera respuesta, esto es actual. Bueno, si es actual, ¿de qué año son los Rolex? ¿Del 2020? Perfecto, demuéstrame que el 2019, porque antaño para ella puede ser ayer. Vamos a ver, pues si para ella antaño es ayer, ya. Demuéstrame que en esos últimos 3 años tuviste ingresos que te permitían comprar ese Rolex. Porque una de esas no es con la plata de ahora, sino con la plata de la campaña de Castillo. Que me muero. No nos olvidemos que tenía que dar cuentas, ¿no? Con lo cual las campañas siempre son un negocio. Entonces... ¿Usted dónde va a sacar plata para su campaña? Te puedo enseñar nuestra campaña. ¿Me permites enseñarte nuestra campaña? No, dígame de dónde va a sacar la plata. Bueno, tenemos una campaña. ¿Usted tiene Rolex? No. Tú notas que yo tengo pocas... No, pero ¿tiene algún reloj de alto? Yo no uso reloj, no he usado reloj en mis 54 años de vida. No uso reloj. Y si tuviera el dinero también para lo comprarlo... ¿También lo declararía? Primero lo declararía, segundo, no gastaría... ¿Tanta plata en un reloj? No me gusta, rompo cosas, pierdo cosas, no compraría un reloj de ese tamaño, me daría vergüenza. Pero si pudiera comprarlo, lo habría declarado porque es un... Pero dígame, ¿le sobra la plata como para comprarse un reloj de 15 mil dólares? Así vamos a juntar plata, tu pregunta. A ver, es que no lo veo, soy ciega, a disculpar. En tiempos de política sucia, hagamos las cosas limpias, nos financiamos nosotros mismos con aportes grandes o pequeños, pero siempre con transparencia. Llena el formulario de aportes, elige tu aporte. O sea, ¿le van a yapear? Sí. Y hay trazabilidad. Manda tu voucher a este mismo número. O sea, ¿usted va a ser la candidata yape? No. Estos son los 120, el grupo original, el 120. No me molestaría, prefiero ser la candidata yape a ser la candidata me financia alguien que no sé quién es. O sea, nos va a financiar gente que se puede meter la mano al bolsillo y con tu yape yapearte 10 soles. ¿Quién? Yo, mi hermana, mi sobrina, y eso le permite amigos. Trazabilidad. Exactamente. Muy bien. ¿Ya? Nos permite transparencia, página web, trazabilidad. ¿Y con yape va a llegar? Sí, claro, pero a ver... Pero las campañas son carísimas, usted ha sido parte de una, mira, de dos, de tres. Yo he financiado todas mis campañas milagros.
Yo no le debo nada a nadie. Bueno, salvo cuando gané Reflexión Democrática, que Reflexión Democrática... Bueno, además usted es notaria, señora Perestello. Tiene un trabajo, tiene, digamos, una... No sí, voy a decir holgura, pero ya. Pero tú puedes hacer política con tiempo. No, yo me refiero a las campañas presidenciales. Usted sabe lo caro que es. Ha acompañado a Lourdes, bueno, ha sido parte del gobierno de PPK y un largo etcétera. Tengo que ir a una pausa, pero termina claro que hay trazabilidad. En el financiamiento sí, estoy muy contenta, por eso aproveché para contártelo a propósito de tu pregunta. No hay trazabilidad en el reloj de la señora Boluarte. En el YAPE hay trazabilidad. En el reloj de la señora Pero si Boluarte, ella mostrara la factura, se acabó. Ahí la está compré la en tal fecha, en tal lugar. Tal cual. Enséñame tus declaraciones juradas de los años anteriores, ¿de dónde sacaste la plata? Es la siguiente pregunta. ¿Me la heredó mi tía? ¿Dónde está el testamento o la sucesión intestada? O sea, de todo acuerdo. Tiene en el una 2000, prueba. Ya, voy a la pausa, pero en una línea esta respuesta, que es la del estribo. Ya. El 23 de febrero del 2020, Gustavo Adriansen, que lo acaba de ver usted muy serio, dijo en Exitosa que usted era parte del problema, que no olvidemos que muchos de los problemas de hoy entre el Estado, entre la relación del Estado con la empresa Odebrecht, tienen su origen en aquel decreto de urgencia 003 que fue emitido durante la gestión de la ministra Perestello. Del que estoy Perestello. Absolutamente Los problemas orgullosa. Con Odebrecht se iniciaron con ella. ¿Qué le responde? Que no tiene la menor idea de lo que está hablando, que si fuera así no habría una ley, que lo que hizo fue convertir ese decreto en una norma, porque no había otra forma de que Odebrecht no se llevara la plata del país. O sea, usted no tiene un atisbo de arrepentimiento en lo que hizo Cero. Odebrecht. Lo volvería a hacer porque además lo hice con valentía y asumí íntegramente la responsabilidad frente a todas las comisiones que me llevaron, todas. ¿Volvería a votar a Julia Príncipe y a Catherine Ampuero? Mira, yo no... Julia Príncipe es una mujer a la que yo respeto y quiero muchísimo. Pero la votó. Pero porque tenía que tomar una decisión. La votó igual. No la voté. Le dije, Julia, tengo que ejecutar esta decisión. Si tú no quieres ejecutarla, la ejecuto yo. Y fue lo que hice. ¿Y a Catherine Ampuero no la quiere? Bueno, no la conozco, no puedo no quererla. Simplemente no respetó el decreto de urgencia 003, no lo aplicó. Y era procuradora. Sí, pues, pero eso era una ley. Bueno, nunca me he sentado con él, con ella, no la conozco. ¿Nunca se sentó? Jamás, te lo puedo decir, porque no creo que mienta. No, yo le estoy preguntando. No, jamás. A la futura candidata de Lo Justo. No. Aquí Lo Justo es que Marisol cuente la verdad. Yo la cuento siempre. ¿Siempre? Siempre. Puedo no decir algo. Pero mentir, jamás. Por ejemplo, no te voy a decir los otros nombres, pero no te voy a mentir jamás. No entiendo que no quiere quemar Exacto. su primicia. No es tanto eso. Es porque hay trabajo Pero Montenegro está cerca de usted. Montenegro está muy cerca de mí. Nosotros trabajamos juntas en Inversión por la Infancia, estamos Gloria juntas Montenegro, en Tejedoras. Tremenda odiadora, ¿no? Mira. Tremenda odiadora, no Gloria lo sé, Montenegro. No lo sé. Yo sí lo sé. He leído todos sus tweets. Y si lo es, yo creo que en la vida hay que aprender a moderarse, porque yo creo que hay cosas que se perdonan como la discrepancia, pero jamás el insulto. Muy bien. Voy a la pausa, porque ahora vamos a ver cómo hacemos para olvidar todo lo que sus socios políticos pensaban de Vizcarra. Y Vizcarra es un vivo, pues, es un vivazo. Así que después de la pausa, ¿qué piensa Marisol Perestello de toda esta crisis política, judicial, en fin? Y ella ha sido purísima. Ministra de Justicia. Horrible lo que está ocurriendo. Ya regresamos.